¿Qué tal, mi gente? Bueno, si hay algo que ha caracterizado a Sálvame en este último día de cancelación, ha sido que ha sido un tostón, un verdadero tostón. Las poquitas veces que bueno, he conectado, lo he estado viendo también con mi compañero Javi, que estaba racionando un poquito, y entre una cosa y otra, pues más o menos he podido ver poquito, y la verdad es que las poquitas conexiones que he visto, bueno, recordando los mejores momentos que. Además, si entendéis o si sabéis, los mejores momentos es algo que ya hemos visto en muchísimas ocasiones. Es decir, ha habido días que no ha habido contenido en los últimos años, me refiero. No me refiero a este último año, sino en los últimos años, cada 2 por 3 siempre han rememorado, recordado, ya sea porque era el cumpleaños de alguno de ellos o lo que sea, siempre han recordado grandes momentos. O sea, no es la primera vez que lo hacían, con lo cual era como un poco repetir lo que ya se había visto y además momentos que se habían puesto bastantes veces. O para mofarse del compañero de turno, o te acuerdas de no sé qué, sí, ahí lo tenemos. Lo típico, ¿no? Entonces son momentos que están más que vistos, que además están en TikTok, que se usan como memes. Es que algunos se usan como memes, con lo cual estaban más que vistos, ¿no? Bueno, recordar, cualquiera de los momentos de Belén Esteban lo usan como meme en muchos canales de Instagram y de TikTok. Simplemente el vale, lo utilizan constantemente para hacer los vídeos. Incluso en YouTube también, ¿no? Entonces lo que os digo, al final ha sido un poco tostón, ha querido ser emotivo para ello y no han pensado en el espectador. Se decía que iba a ser apoteósico, pensábamos que iban a estar colaboradores de siempre, según me cuentan, porque todo no lo he visto, pero según me cuentan, solamente estaban los colaboradores que últimamente estaban, es decir, que me imagino que no estaría Marta López, Jimmy Jiménez Arnau, no sé, se esperaba a Kiko Jiménez, se esperaba quizás que estuvieran los que últimamente también venían yendo y no entiendo muy bien porque al final utilizan a un montón de personas vestidas de blanco cuando podían haber utilizado a todos los colaboradores ese día. Entiendo que era un dispendio económico ese día, intentar llevarlos a todos, pero también se les podía haber pedido un esfuerzo a ellos, en plan, oye, es el último día, os queremos llevar a todos. Entonces yo estoy seguro que todos hubieran dicho que sí, ¿no? En plan, hoy es nuestro último día, vamos a cobrar todos menos, pero vamos todos, ¿no? Yo creo que hubieran dicho todos que sí porque a todos les hubiera hecho ilusión, ¿no? No que al final, pues, ha quedado un poco descafeinado. Hay algo que sí vamos a resaltar y es la pullita que le ha dado Kiko Hernández a Paz Padilla, que yo creo que ya va fuera. Creo que Paz Padilla ha sido bastante elegante con Sálvame. En varias ocasiones se la ha entrevistado y en varias ocasiones ha dicho lo mismo. Ha tenido siempre el mismo discurso. Yo le deseo lo mejor a mis compañeros. Yo ya eso no era para mí y yo ya estoy lejos de Sálvame. Pero bueno, yo le deseo lo mejor. Siempre ha sido muy elegante. Tengo allí amigos, también incluso ha llegado a decir, no refiriéndose a colaboradores que no dieron la cara en su día, pero sí me imagino que algunos de los que no estaban ese día o incluso gente detrás de las cámaras, ¿no? Creo que fue elegante en su momento y no he entendido por qué la ha tomado con Paz Padilla cuando realmente creo que de Kiko Hernández no ha dicho nada, ¿no? Al menos que yo recuerde, si no me lo dejáis en comentarios, pero que yo recuerde. No ha dejado ninguna pullita, pero porque ella no lo ha necesitado. Ella ha tenido trabajo mientras que estuvo en ese falso despido, hasta previo acuerdo. Y bueno, vamos a ver exactamente porque fue lo único reseñable, y bueno, lo dijo ayer Javi cuando hablé con él por teléfono en su directo, fue lo único reseñable de una tarde, bueno, bastante flojita, ¿no? Bastante flojita, que bueno, se había cebado muchísimo y al final creo que ha pasado más. Cuando la semana aquella de decir que Sálvame se cancelaba, creo que han tenido más audiencia, todavía tenemos que ver las audiencias, pero es cierto que independientemente de la audiencia, creo que ha estado más interesante. Aquella semana, con las tonterías que hicieron de vestirse, de ponerse en plan blanco, imitando a Ana Rosa y toda esa chorrada, hasta más interesante que la tarde de ayer. Y además tuvieron tiempo, que tuvieron 4 horas de nuevo y no la supieron aprovechar, para mi entender, ¿no? La inesperada puya de Kiko Hernández a Paz Padilla en la final de Sálvame, según la otra TV, ¿vale? Bueno, Kiko Hernández no se ha resistido a lanzar un dardo envenenado a Paz Padilla, expresentadora de Sálvame, en el último día de emisión del programa. Y además despedirse de esta manera, ¿no? Despedirse con un zasca o con una puya a una compañera es feo, ¿no? No lo sé. Para mi entender, creo que es feo. Yo creo que ya que te vas, intenta hacerlo lo mejor posible. Luego a lo mejor Paz Padilla sí va a poder tener réplica en alguno de sus programas o incluso en redes sociales y ya luego Kiko Hernández no se va a poder subir a ese pulpillo a decirlo, ¿no? Porque lo que va a ser en Netflix va a ver
80.000 personas a lo mejor. Es que no le veo más, sinceramente. Bueno, tanto la audiencia como los espectadores del programa han echado en falta este viernes la presencia de Jorge Javier en el plató, pero no ha podido ser. Esto es otra de las cosas que, bueno, se había quedado clara. Esta semana, como hemos comentado, estaba en el hospital y evidentemente cuando uno va al hospital no es para ir al especialista, normalmente es por el especialista, suele estar en una zona anexa y estaba en el hospital por algo físico o incluso un estado de ansiedad, también podía ser algo psicológico, en plan estado de ansiedad y tal, pero que al final, bueno, ansiedad es algo físico también, ¿no? Te está dando una especie de, puede ser que fuera por algo de eso, no sé, no ha trascendido exactamente qué es lo que era, pero evidentemente desde que sabe bueno, como bien dijo Paz Padilla, ya que estamos hablando de ella, cuando se sube muy alto, luego toca bajar e ir saludando, pues precisamente es lo que le ha pasado, ¿no? El de Badalona, de baja, no se ha presentado para despedirse de la audiencia y de los que han sido sus compañeros de fatiga en estos 14 años. Como era de esperar, este viernes se le ha hecho un homenaje y muchos de los tertulianos le han dedicado palabras de cariño. Ha sido entonces cuando Kiko Hernández ha aprovechado para lanzar una puya a Paz Padilla, ¿qué habrá dicho? Otra de las presentadoras del formato. Es que todavía no lo sé, me lo dijo Javi en directo por teléfono, pero todavía no me he enterado que lo ha dicho. Vamos a ver qué ha dicho exactamente. Me da muchísima pena que no esté. Siempre le escribía, le decía, tienes la suerte de que eres persona más libre la persona más libre para hablar y me da muchísima pena que no esté aquí, ha recordado Carmen Alcaide. Me imagino que se está refiriendo todavía a Jorge Javier, ¿vale? Ha soportado cosas que no tenía que soportar, se le ha ridiculizado muchas veces, a mí siempre me ha ayudado y ha sido superhumano. Hay que reivindicar, ha destacado Miguel Frigenti, es una persona inalcanzable para mí, ha destacado Antonio Montero. He aprendido muchísimo de él. Bueno, no se puede comparar a Antonio Montero con Jorge Javier, son perfiles distintos, ¿no? Aparte de que Antonio Montero no es presentador, pero bueno, son perfiles distintos, ¿no? Cuando le ha tocado hablar a Kiko Hernández, no ha dudado en matizar lo que han dicho sus compañeros. Está muy bien lo que estáis diciendo, el sentido del humor que era muy inteligente, que siempre ha estado ahí, arrancaba diciendo, pero en vez de tanto buen presentador, si me tengo que quedar con un presentador de Sálvame, sería Paz Padilla. Su zasca ha generado todo tipo de reacciones, desde un largo silencio inicial a posteriores risas tímidas. Estás de coña, le ha dicho María Patiño. Bueno, yo creo que aquí María Patiño también ha metido un poquito de pullita, porque si al final le responde, pero en vez de tanto buen zasca, perdón, dice, pero en vez de tanto buen presentador, si me tengo que quedar con un presentador de Sálvame, sería Paz Padilla. Sabemos que lo ha dicho evidentemente para hacer pupita porque no se llevan bien. Creo que acabaron bastante mal. De hecho, recuerdo que hemos visto a Paz Padilla cuando volvió a Telecinco a Mediaset. La hemos visto y le hemos gritado a Paz Padilla, evidentemente, no le hizo caso. Bueno, su zasca ha generado todo tipo de reacciones. Dice María Patiño, estás de coña. A ver, evidentemente, ahí era mejor no hacer ningún tipo de comentario o en tal caso afeárselo, ¿no? En plan, oye, tío, ¿no? Hombre, si la ha dicho en ese sentido, está bien, ¿no? En plan, estás de coña, tío, no. Pero bueno, si era por el tipo de comparación con Jorge Javier, evidentemente, pues sí que a mí me parece mejor Paz Padilla que Jorge Javier, porque para mí, una persona que te entretiene, te hace reír, te hace reír sin meterte con el que está al lado, porque Jorge Javier también te hacía reír, pero mofándose del que está al lado, riéndose del fallo que había tenido al hablar Belén Esteban, del fallo que había tenido en decir a alguien a favor a lo que sea. Hombre, no es lo mismo. Para mí, buen presentador es el que hace reír sin que te mofes del otro. Un estilo Carlos Sobera, como Paz Padilla, ¿no? Que te ríes con él y no se ríen de ti, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Eso es muy importante en un presentador, que aparte sepa moderar. Yo creo que esto lo ha hecho bastante bien. Jorge Javier, en ese caso, lo de saber moderar, cuando se ha enfadado con alguien, le ha hecho la cruz en un reality y a un familiar o lo que sea, como la que lo haya querido dejar de hablar menos, ha hablado menos, las cosas como son. Y en el caso de Paz Padilla, ha moderado bastante bien, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí el artículo. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario, qué os ha parecido este zasca o esta puya de Kiko Hernández en el último día en la cancelación de Sálvame a Paz Padilla. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.